Hola amigos, ¿cómo están? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy es lunes 23 de enero. El día de hoy es lunes de tomates, así que vamos a platicar tantito de estos ricos y sabrosos tomates. Tomates, jitomates, no sé cómo le conozcan en tu país o en tu estado. Yo lo conozco como jitomate. Aquí en Puebla, México, hay otros lugares que aquí mismo en Puebla también le conocen como como tomates, perdón. Está el tomate rojo, amarillo, negro, anaranjado, blanco, hay verdes. La verdad es que aquí en México estamos muy pobres con respecto a la cultura de los tomates. Sin embargo, hace unos días te hice un video de las semillas que recibí, 16 variedades. Estoy súper feliz porque ya los planté, ya te hice un video al respecto. Porque nada más tenía yo 4 o 5 diferentes variedades. Entre ellos este sabrosísimo cherry amarillo. Tomate cherry amarillo. Ya la planta ya llegó a su fin. Ya está seca, pero los dejé en la ramita para que acabara de madurar. Pero bueno, ya cuando nazcan los otros 16 variedades que tengo, más los 4 que tengo, serían 20 variedades diferentes que vamos a tener. Y a pesar de que estamos en enero, seguimos teniendo tomates, gracias a Dios que nos sigue dando producción. La verdad es que diciembre y enero son los meses más difíciles para todo jardinero o huertero con respecto a ciertas plantas, ya que el frío llega y mata todos los tomates, los chiles. Sin embargo, no sé por qué, la verdad es que yo he tenido los últimos 2 años, no diría 3 años, pero sí 2 años, los 12 meses corriditos, tomates o jitomates, chiles, gracias a Dios. Bueno, no, más bien dicho, sí sé por qué. Dije, no sé por qué, pero sí sé por qué. Aunque parezca cursi para algunas personas, a lo mejor, tomando en cuenta que he puesto como socio a mi creador, a mi jefe de jefes, a mi amigo, a mi socio y único Dios, creador, Dios, Jesús, la verdad es que creo que eso se debe, sé que eso se debe, que mis plantitas pues ahí van. Cuando llega el frío y todo se está muriendo, la verdad es que mis plantitas siguen adelante. 12 meses del año he estado teniendo producción, y Cholula, Puebla, donde vivo, es de frío. Tengo el volcán aquí al lado y la tierra de mi mamá, por ejemplo, es de calorcito. Sin embargo, aquí es de frío, frío, y sigo teniendo producción las 12 meses del año, gracias a Dios. Así que imagínense el resto del año. Si ahorita con frío ya estamos teniendo varios tomatitos, imagínense cómo se va a poner esto, primero Dios, para para los siguientes meses que vienen, ya que empiece a hacer más calorcito, se va a poner chavocho, dicen por ahí mis amigos en la calle, chavocho. O sea, se va a poner sabroso esto. Les quiero dar un tip el día de hoy, ya que estamos hablando de tomates. Una vez que el tomate germina, salen los primeros cotiledones. Los cotiledones son las primeras dos como cositas que salen hasta abajo del jitomate o del tomate, de la planta. Yo los mocho, los dos primeros, y una vez que mocho esos dos, dejo la planta que empiece a crecer. Y te voy a poner de ejemplo por ejemplo, de acá. Una vez que crece y empieza a irse para arriba, yo lo que hago, y es el consejo que te quiero dar hoy, mochar la parte de arriba, podarlo y dejar nada más las dos hojas, porque no son ramas, son hojitas, las dos de al lado. La ramita vendría siendo el tallo principal y
Una vez que mochamos la parte de arriba, le damos un uñazo ahí, se queda ahora sí que pelón, se queda así. Y ahora te muestro qué va a pasar. Este es el resultado de mochar desde chiquito el tomate. Una vez que tú lo mochas, en vez de irse a un solo tallo hacia arriba creciendo, que después empieza a dar chupones, los que nos gustan mucho el tema de los tomates sabemos que empieza a dar chupones y empiezan a salir más ramas ahí. Pero sin embargo, si desde un principio le das tú el uñazo, mira, yo le di el uñazo y sale una V, y en vez de darme producción en una rama, se va a dos ramas en Y, mire, y aquí ya va uno, dos, y empieza a darme producción. Y en vez de que empiecen a colgar esos racimos de tomate en una rama, empieza a haber doble producción. Si yo tuviera solamente una rama, tendría nada más o este racimo. Sin embargo, al tener yo dos tallos, voy a empezar a tener racimos de tomate bola, que vendría siendo este, según yo es el bola. Apenas se va a empezar a definir. Si se dan cuenta, son redonditos todos, excepto este se ve un poco larguito, pero ya después va a agarrar más forma de bola, porque todos, si se dan cuenta, son redonditos, así que son tomate bola. Me hago, ahora sí que me hago bola yo al no ponerle nombre. Tengo que perder esa maña, mala costumbre de no ponerle nombre a las plantitas para saber específicamente qué tipo de plantita tengo, que en este caso qué tipo de tomate, porque al yo tener 4 o 5 variedades diferentes de tomate, pues se me olvida qué es, hasta que empieza a madurar el tomate es como me doy cuenta. O si se quedan chiquitos como este de acá, miren, que se quedaron chiquitos los tomates, sé que son cherries en automático, se dan cuenta, también ya está bien cargadito, es una plantita súper chiquita, apenas está empezando a dar su producción, y está chaparrito, ya que no va a crecer mucho porque el bancal es súper chiquitito, miren, es como de 2 litros aproximadamente de sustrato, tal vez 3 litros de sustrato. Entonces por eso es que se va a quedar muy chiquitita la planta y me va a dar producción, sí, pero no mucha, no bárbara, como si tuviera más sustrato. Siempre les recomiendo tener el más sustrato y el más calidad de sustrato que tengas, el más producción tendrás. Entonces tienes que enfocarte, si quieres mucha producción, dos cosas muy importantes. Una, que sea un sustrato orgánico saludable, bastante con bastante materia orgánica madura. Y dos, que tengas espacio, que tengas suficiente sustrato para que las raíces crezcan lo más grandes posibles, y entre más raíz hay abajo, más planta va a ir para arriba y más producción va a haber. Siempre y cuando tengas un sustrato con bastante materia orgánica. Yo siempre voy a tener mis lombrices dentro de mi sustrato, en este bancalito que ya está bien viejito, ya se está cayendo de viejito. Tengo no menos de 50 lombrices viviendo allá adentro. Porque yo siempre tengo lombrices viviendo en mis bancales o macetas. Así que si quieres mucha producción en tus tomates, por favor, dale un uñazo en la parte de abajo, déjalo que se vaya a 2 tallos, y de ahí van a empezar a salir a cada ramita, a cada tallo, le van a empezar a salir los chupones, que ese tema ya te lo he tocado en otros videos, así que hoy no te voy a tocar el tema de los chupones, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, si no lo conoces, checa mis videos y ahí explico cuáles son los chupones. Si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto hazla y te estaré contestando con un video.
para que vayamos aprendiendo todos juntos todo este tema del orgánico. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y coman orgánico, por favor. Denle a su familia lo más saludable posible. Que la única forma de asegurarnos que nuestra familia esté saludable, que esté lo más saludable posible, es comiendo orgánico. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, suscríbanse y regálenme un like y pongan la campanita si es que te gustó algo de este video, para que por favor me apoyes a mí y a este canal. Bendiciones.